Bienvenidos a Ricardo Visión. Ya tenemos la canción de Suecia. Se trata de Cornelia Jacob con la canción Hold Me Closer. Vamos a verlo. Bueno, en mi opinión ha ganado mi favorita del Melody Festival. Lo podéis ver en mi canal, en mis vídeos del Top 12 de Melody Festival y en la semifinal que estuvo. Nada menos que desde que vi esta canción me conmovió y la voz, aunque no concuerde con mi estilo de voz que me gustaría ver, más suave y más eso, pues no me defrauda. Es una voz rasgada que me recuerda a Sergio Dalma, también a otros cantantes como Duncan Lawrence y demás, y nada menos que no me defrauda. Estoy contentísima porque Cornelia era una de las favoritas, de las altas probabilidades de la casa de apuesta era también la favorita, y creo que Suecia va a hacer un gran papel. Me imagino que llevarán la versión definitiva y también la puesta en escena, y creo que entre Reino Unido y Suecia va a haber rivalidad. Entonces creo que Suecia va a darlo todo para que sea una buena apuesta, y creo que Suecia va directamente a mi top de los favoritos arriba. Ya valoraré si subirlo. Tengo que escucharlo más detenidamente, tengo que ver qué emociones me transmite. Son buenas, hay que decirlo, es una apuesta innovadora. Creo que poner una pantalla verde y con luces de rojo y eso es muy bonito. El juego de cámaras, la realización es espectacular, y ella transmite lo que quiere transmitir, y creo que se ha comido a todos, aunque a mí había mis favoritos que eran también ella, Anders Bagge, que también eso, Ana, que me ha sorprendido que la han puntuado menos, y Bluffing, que bueno, que Liamo, que me ha encantado. Creo que ha sido una buena noche, ha sido muy rapidito, y creo que el Melody Festival 2022 ha sido los mejores, aunque las semifinales han sido un fracaso. Lo dicho, Cornelia Jacob es una buena artista, completa. Su voz, es verdad que no es favorita mía, pero suena rasgado y me encanta. Y creo que puede dar un potencial y una buena victoria a Suecia. Así que podríamos estar hablando de un winner alert, aunque me quiero esperar, quiero escucharlo detenidamente y valorar muy bien si es una auténtica ganadora. Que creo que sí. Y creo que la victoria estará entre Reino Unido, Inglaterra, de momento, o Italia. Vamos a ver, que todavía es pronto y eso. Pero creo que Suecia apuesta muy bien, el jurado lo ha puesto, Eva Mora sabe lo que ha gustado, y creo sinceramente que la apuesta es muy innovadora y muy bonita, con esos reflejos, las luces y todo. Así que veremos qué pasará en Turín, pero seguro que Suecia, después del año de Tusse, pues con Voice, creo que este año van a quedar muy bien o incluso ganar. A continuación te dejo mi puntuación provisional a la espera de ver cómo, de escucharla más detenidamente, más viendo visual, pero a continuación te dejo mi puntuación. Y felicidades, Suecia, has hecho un gran trabajo eligiendo a Cornelia. How that would be.